El Ayuntamiento conmemoró el Día de Andalucía con la celebración de un pleno extraordinario. Premios de la cabalgata de Carnaval 2012 del concurso de Popurrí. Hoy se ha realizado el sorteo público de composición de las mesas electorales para los comicios autonómicos del 25 de marzo. La Delegación de Educación colabora en la celebración de los desayunos andaluces en los centros educativos locales. El Chipiona saca solo un punto de un partido en el que mereció más. El Ayuntamiento en pleno se reunió ayer en sesión extraordinaria institucional con motivo de la celebración del Día de Andalucía. El pleno comenzó con las intervenciones de todos los portavoces de los partidos políticos, el cronista de la villa y el alcalde. En las intervenciones se incidió en el futuro de la autonomía en ámbitos como el turismo o la sostenibilidad medioambiental y las necesidades en materia de empleo. La sesión finalizó con el himno autonómico interpretado por la chipionera más universal, Rocío Jurado. La Delegación Municipal de Fiestas ha facilitado el resultado de los premios de la cabalgata de Carnaval 2012 celebrada el pasado domingo día 26 de febrero. Premios de grupo, décimos en busca del carnaval con 350 euros y trofeo. Novenos, Gris, el musical, 400 euros y trofeo. Octavo, Al Rey Midas se le fue la mano, 450 euros y trofeo. Séptimos, Cabalgatísimo, 500 euros y trofeo. Sextos, La Profecía, 600 euros y trofeo. Quintos, Mascarada, 650 euros y trofeo. Cuarto, Los Hijos de Putin, 700 euros y trofeo. Tercero, Asterix y Obelix, 750 euros y trofeo. Segundos, Habana Club, 800 euros y trofeo. Primeros, Hijos de la Tierra, 900 euros y trofeo. Premios Carrozas, quinto, La Profecía, 650 euros y obsequio. Cuartos, Habana Club, 700 euros y obsequio. Terceros, Hijos de la Tierra, 750 euros y obsequio. Segundo, Al Rey Midas se le fue la mano, 800 euros y obsequio. Primeros, Los Hijos de Putin, 900 euros y obsequio. Premios de disfraz individual, terceros, Con la Crisis a Cuesta, 100 euros y trofeo. Segundos, El Castillo Empompado, 150 euros y trofeo. Y primero, Los Tutti Jorobi, 200 euros y trofeo. Premios al humor, 300 euros al grupo y 100 euros al disfraz individual donados por Servicios Inmobiliarios Costa Noroeste y obsequios del Ayuntamiento, al grupo Gris el Musical y al individual Los Tutti Jorobi. Premio a la mejor puesta en escena, 210 euros y trofeo del Ayuntamiento, Hijos de la Tierra. Premio mejor disfraz, corte y confección, tijeras de dal y agujas de oro donados por Mercería Narci y trofeo del Ayuntamiento, Hijos de la Tierra. Premio al mejor ritmo, 200 euros, donados por Maquinaria Industrial de Hostelería Miguel Priego Molina y obsequio del Ayuntamiento a Asterix y Obelix. Premio al mejor maquillaje, obsequio del Ayuntamiento, Hijos de la Tierra. Premio al mejor grupo, menor de 50 componentes, Carnaval Carnaval, 600 euros y obsequio. Jamones para el mensajero 2012, estamos todos fritos, llegó la hora, la boda del año, este año no andamos, las hamburguesas, los viejos arrejuntados, los que se ven venir, a mal tiempo buena cara, los que la meten con arte, un día es un día, bicho malo nunca muere, con dos de cada, ballet folclórico, alguien quiere venir, homenaje a la Pepa y nos vamos pa' la marea. En cuanto al 18º certamen de Popurrí, premios donados por Unicaja, segundo premio, chirigota con dos de cada, 100 euros y obsequio. Primer premio, chirigota, los que la meten con arte, 200 euros y obsequio. Segundo premio, comparsa Gran Cinema, 100 euros y obsequio. Y primer premio, comparsa y canto porque me toca, 200 euros y obsequio. El Pleno del Ayuntamiento se ha reunido en sesión extraordinaria en la mañana de hoy para realizar el sorteo público para determinar la identidad de los componentes de las mesas electorales para las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. Según la Ley del Régimen Electoral General, el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean menores de 65 años y que sepan leer y escribir. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. El sorteo se ha realizado utilizando el programa informático Conoce, elaborado por la Oficina del Censo Electoral, que lo ha puesto a disposición de los ayuntamientos. Mediante este programa se han obtenido de forma aleatoria entre los electores que reunían las condiciones los cargos para la formación de las mesas electorales. Este programa se viene utilizando desde 2009.
Los elegidos como miembros de mesas electorales recibirán en esta semana una notificación en su propio domicilio en las que se les indicará las instrucciones a seguir. Como años anteriores, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chipiona ha colaborado aportando el pan para la celebración de los desayunos andaluces que se programan en los centros educativos de la localidad con motivo del Día de Andalucía. La panadería que colabora con el consistorio sigue siendo la misma de años anteriores, Panadería Nuestra Señora de Regla, más conocida como Panadería Joselito el Chato. Al coincidir este año con las fechas del carnaval, la fecha de celebración de la actividad no coincide en los diferentes centros educativos. El pasado 22 de febrero hizo su día del desayuno andaluz el Colegio Maestro Manuel Aparcero y el Colegio La Pachar. El 23 lo celebraron el Instituto Salmedina, el Colegio Virgen de Regla y el Colegio Divina Pastora. Y hoy, 29 de febrero, lo han hecho la Escuela Infantil Pepita Pérez, Escuela Infantil Rocío Jurado, el Colegio Los Argonautas y el Colegio Príncipe Felipe. Finalmente, el viernes 2 de marzo, llevará a cabo esta misma actividad el Colegio Cristo de las Misericordias. La Delegación de Educación colabora con la aportación total de 2.795 piezas. Hola, buenos días. Estamos hoy en la Escuela Infantil Pepita Pérez, que hemos venido a visitar cómo celebran los más pequeños de Chipiona el Día de Andalucía, y vemos que ha tenido lugar el típico desayuno andaluz. Desayuno andaluz en el que ha colaborado la Delegación de Educación con el pan, y la escuela, bueno, pues le ha puesto el aceitito y el azúcar, como viene siendo tradicional. Están todos los niños ataviados con ropa verde y blanca con nuestra bandera, y vemos cómo están también luciendo las banderas que ellos han coloreado. El elogio a la comunidad autónoma, pero también la autocrítica y la reivindicación como herramientas para superar la crisis, han protagonizado a partes iguales el acto de homenaje a Andalucía celebrado en Diputación con motivo del 28 de febrero y presidido por José Loaiza. Para que nuestros deseos se cumplan, debemos renovar nuestra fe en la democracia y en la autonomía. Y lo más importante, debemos sellar un compromiso con la libertad. Sellemos este compromiso en Cádiz, ciudad que alumbró hace dos siglos el texto normativo que hizo a España referente del constitucionalismo de carácter liberal en Europa y en muchos países iberoamericanos. En esta ciudad, frente al asedio de las tropas napoleónicas, un puñado de hombres defendió la dignidad de nuestra patria y definió con anticipación lo que los españoles hemos querido que sea nuestra nación. En 1812, ese puñado de hombres decidió hacernos libres con la palabra. El espíritu de la libertad que nació en Cádiz quedó definitivamente vivo entre los españoles, refrendado posteriormente en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Han participado destacados representantes de diferentes sectores de la sociedad gaditana: Lázaro Rosa, Jesús Maeso y Manuel Betancourt, del mundo de la empresa, de la cultura y de la universidad, que han explicado los valores y retos de la sociedad andaluza. Occidente, Europa, España y Andalucía queremos salir de la crisis, pero solo saldremos a través de la crisis con una política decidida de I más D más I. Solo con esto podremos salir adelante y recuperar el estado de bienestar que tanto nos ha costado conseguir. Andalucía es unión de contrapuestos, la gran poseedora de la ironía de la vida, la tierra que parece estar devuelta de todo y de poseer un desdén de quien todo lo ha tenido y ahora poco posee. Juntos, provincia y universidad con un mismo nombre, nos enfrentamos ahora a los retos y desafíos de un tiempo exigente, competitivo y minado de dificultades sobrevenidas por la crisis económica. Juntos y de la mano, debemos ser capaces de revertir esta situación. El acto se ha cerrado con la interpretación del himno de Andalucía y de España por parte de la Orquesta Manuel de Falla. De nuevo, con varios juveniles en sus filas, el Chipiona recibió el domingo en un horario muy madrugador, las 10 de la mañana, al Guadalcacín. El partido fue muy disputado. El equipo local necesitaba los 3 puntos para seguir teniendo opciones de salvación, y méritos hizo para ello, pero la suerte no estuvo de su parte. Cuando solo se llevaban 9 minutos del encuentro, el conjunto visitante se adelantó por mediación de Martel, pero en el 29 José Ángel puso en el marcador el 1-1, que resultaría definitivo, resolviendo una melé en el área visitante. Los de Paco Doña dominaron la mayor parte del encuentro.
mandando en el centro de campo. En el minuto 80, el meta visitante Jairo, con el marcador igualado a goles, realizó un paradón a bocajarro de David Lorenzo cuando la grada ya cantaba gol. Posteriormente, en el 85, David lanzó otro disparo que salió rozando el travesaño. A partir del minuto 15, el entrenador del Chipiona echó al equipo hacia adelante y encerró al Guadalcacín en su campo. El público reclamó a la colegiada que privara al Chipiona de 4 o 5 minutos de descuento, ya que pitó en el 89 a pesar de los cambios realizados. Previsión del tiempo para mañana: temperatura máxima de 20 grados, mínima de 7, con viento sur de 15 km por hora y 25% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,31, mediodía 0,22, pleamar 8,24, 9 de la noche y bajamar 2,6 y 2,29. Farmacia de guardia, Alba García, en la avenida de Granada 13. Desfile de moda flamenca Azabache, a beneficio de la Asociación de Fibromialgia. Sábado 3 de marzo a las 6 de la tarde en el Rincón del Olivar. Entradas en Azabache y Radio Chipiona a 5 euros. Quinario en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo, hasta el viernes 2 de marzo a las 7:45 en la parroquia Nuestra Señora de la O. El viernes día 2 de marzo, versapiés y función principal de instituto a las 8 de la tarde. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de Acitur, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-37-46-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.